HIGC Centro 96.3. Póngala. Con telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afiliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, Programa Horizontes, 83-41-41-42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83-41-41-42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Jaime Bañarelo en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias, amigas, gracias, amigos, por acompañarnos en esta hora de democracia radial, como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. Ese es el interés nuestro. Que usted, querida amiga, que usted, estimado amigo, opine, que se manifieste, que piense, que razone, que valore. Al final es usted la persona que va a decidir si lo expresado acá está de acuerdo con su forma de pensar, sí o no. Pero lo más importante es que con lo que se diga aquí, todos nos vamos a quedar analizando y pensando las realidades nacionales, como es el caso del día de hoy. Rápidamente, el número de WhatsApp nuestro para que usted pueda opinar conforme avance el tema, 83414142, y sus reportes de sintonía. Igualmente nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, y si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, escúchenos en la página nuestra en Facebook, en la red social de Facebook, la dirección muy sencilla, facebook.com/ Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, y luego solamente le da un clic a la fotografía de nuestro invitado, que ya está la invitación colocada ahí, y de inmediato nos puede escuchar en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. ¿Qué les parece? Además de la 96.3 en la página de Facebook, así es que estamos conectados por todo lado. Lo prometido es deuda, y nosotros muy agradecidos con el doctor Óscar Aguilar Bulgarelli, que estuvo con nosotros el día miércoles, pero el tiempo no nos alcanzó, y hoy vamos a procurar que nos alcance el tiempo, por lo menos para cumplir con parte de lo prometido. Coyotes de la misma loma, ese es el libro de don Óscar Aguilar Bulgarelli, que por cierto, ahora le vamos a decir a don Óscar que nos diga dónde lo pueden conseguir. Porque, por ejemplo, nuestro invitado de ayer, el máster Benjamín Sevilla, dice que él tiene el libro de don Óscar Aguilar Bulgarelli, que ese, el título que le pusimos es el mismo título de un libro de don Óscar. Pero hay personas que nos escribieron, que dicha que me lo recuerda mi compañero Luisito,
diciendo que dónde pueden conseguir el libro de don Oscar, Coyotes de la Misma Loma. El título de hoy entonces es Coyotes de la Misma Loma, y le agregamos Diputados del Partido Unidad Social Cristiana y Nueva República. Don Oscar, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias por atender nuestra invitación, gracias por estar hoy con nosotros para continuar con este tema. Y tal vez empieza por decirnos, o ahora nos dice, cuando usted guste, dónde se puede conseguir su libro Coyotes de la Misma Loma, que nos están preguntando. Muy buenos días, don Edgar, y muy buenos días a todos los radioescuchas de este programa. Les agradezco nuevamente a usted y a ellos la paciencia de querer escucharme sobre este tema tan importante y lo que implica en general esta negativa de haber dado los votos necesarios para llegar a una votación calificada en el tema de la censura a don Nogui Acosta. Este es un tema que no solamente es el hecho de la censura en sí, la votación, sino las implicaciones y lo que conlleva el voto y la solicitud de censura al ministro de Hacienda. Nada más para abrir un paréntesis y seguir, el libro mío, Coyotes de la Misma Loma, y en general todos mis libros, están a su disposición en la librería Lehman y en la librería de la Universidad de Costa Rica en la calle de la Amargura, allá entrando a la universidad, en esas dos líneas. Esas dos librerías, fundamentalmente, los encuentran también. Bien, habíamos estado hablando en el último programa, nada más para hacer el entronque, del hecho, pues, que había tres mociones para el voto, pidiendo el voto de censura, una propiciada por el Frente Amplio, una por el Partido Liberal Progresista y una última que llegaba del Partido Unidad Social Cristiana. Y analizaba al final cómo el ridículo de los argumentos que para negarse a darle el voto de censura utilizó el partido Nueva República, en donde, como es costumbre en estos partidos evangélicos, en todos los países donde van tomando posiciones no religiosas, sino políticas, van aliándose a los partidos en el gobierno, bien sean, para llamarlos e identificarlos simplemente, de derecha o de izquierda, corruptos o impolutos, les da lo mismo, simplemente se alían para obtener beneficios y granjería. Y aquí, pues, es uno de los partidos comparsa que el gobierno ha logrado tener en la Asamblea Legislativa. Habrá ya que entrar a investigar qué beneficios están obteniendo estos partidos evangélicos en el actual gobierno, para ver cómo va esa relación tan peligrosa entre religión y política, que se está dando no solamente en muchos países, sino también en Costa Rica. Pero estábamos a las puertas de hablar de la horrible, triste y decepcionante actitud de los diputados, por lo menos de tres diputados, del Partido Unidad Social Cristiana. Y yo, en ese sentido, pues, de esos diputados de esa fracción, yo tengo que excluir, lógicamente, a doña Vanessa Castro, a don Carlos Felipe García y don Horacio Alvarado, que sí votaron a favor de el voto de censura a don Nogui. Pero lo grave no son ellos, son los otros cinco diputados, en los que se incluye a nada menos que al jefe de fracción, a don Alejandro Pacheco, a doña Daniela Rojas, a doña María Marta Carballo, hija incluso de un exdiputado también de la unidad, igual que don Alejandro Pacheco, hijo de un exdiputado de la unidad, a Carlos Andrés Robles, a Melisa Hoy, hija también de un exdiputado de la unidad y que fue asesora en la Asamblea Legislativa
de aquel diputado de la administración pasada, que se acuerdan que andaba paseándose por los corredores de la Asamblea Legislativa con un grupo de narcotraficantes y que estaban interesados en unas especies de licitaciones por unas escuelas, y este diputado les abrió las puertas para entrevistarse con él varias veces en la Asamblea Legislativa, etcétera. Bueno, de este mismo diputado, la señora Hoy anduvo haciendo su campaña del brazo de este diputado allá por toda la zona de Guanacaste, relación muy interesante, dicho sea de paso. Bueno, estos cinco diputados sí son deleznables, pero es que hay un detalle. Resulta que estos diputados son pertenecientes a la tendencia que dentro de la unidad hubo en la convención pasada y que encabezó el exdiputado también, don Erwin Macías. O sea, ellos son del grupo dentro de ese partido que encabezó y que encabeza don Erwin Macías, que inclusive, después de que salió diputado, trató de hacer una especie de reforma dentro del partido. Pero es que es muy interesante porque don Erwin Macías hoy es el representante de Costa Rica en el BCIE, o sea, en el Banco Centroamericano de Integración Económica, con un módico sueldillo, con un módico sueldillo de $18,000 mensuales. Bueno, este cuadro yo lo pongo porque resulta que es muy casual que este diputado, estos cinco diputados, vengan de esa tendencia del Partido Unidad Social Cristiana, de ese flujo de don Erwin Macías. Pero es que el Partido Unidad Social Cristiana se ha convertido en un partido absolutamente comparsa del gobierno en la Asamblea Legislativa. Y no lo digo por el hecho de que algunos de estos cinco diputados, como precisamente don Alejandro Pacheco, precisamente como doña Daniela Rojas, jovencita que también era asesora en la Asamblea Legislativa, hayan andado en corridas de toros, hayan andado en el estadio, sentados con el presidente, invitados por el presidente en el palco presidencial para citar dos eventos, llamemos de carácter social. Y se ve la enorme cercanía, ya no solamente política, sino amistosa, de eventos sociales con el señor presidente de la República y lógicamente con el gobierno. Y es que hoy, yo creo que en esto no solamente es como la mujer del César, que no solamente debe ser honrada, sino saber aparentarlo. O sea, hay que tener ciertos modales y ciertos modos para poder uno que no le digan que andan uno siendo parte de la comparsa. Y sí, a veces a uno lo tientan. Miren, cuando yo fui diputado, a mí me invitaron a un viaje, todo pagado, en hoteles de lujo, en restaurantes de lujo. Los gobiernos en aquel momento de Corea y de Taiwán que invitaron al viaje de don Luis Alberto Monge, y yo fui invitado a ese viaje. Y simplemente dije que no. Que mire, que es muy bonito, sí, pero no, ¿por qué? Porque yo no voy a acompañar al presidente a un viaje que después digan que yo ando beneficiándome de un viaje en compañía del presidente y restándome autoridad moral para hacer la oposición cuando tengo que hacerla. Hombre, y decía algo que era muy bonito, claro, lindísimo, precioso. Hubiera conocido culturas que después no pude conocer. Nunca pude ir a Corea. Pero hay que saber que uno en la vida tiene posiciones en las que tiene que cuidar precisamente
la estructura ética y moral para poder tener autoridad de poderse actuar y poderse pronunciar adecuadamente. Bueno, pues estos 5 diputados se hicieron comparsa y votaron en contra. Pero es que esa es la actitud del Partido Unidad. Ustedes me van a decir, pero mire, don Oscar, es que el presidente del partido, el señor Hidalgo, les pidió a la facción que votaran a favor de la moción de censura. Y don Miguel Ángel Rodríguez, el expresidente del partido, también le pidió que votaran en contra. Sí, pero que votaran en contra de don Nogui, o que votaran, perdón, en favor de la moción de censura de don Nogui, pero la moción que había presentado el Partido Unidad, que era una moción, llamémosla light. ¿Por qué? Porque era más suavecita, decía que las faltas de don Nogui no eran exactamente de la seriedad que lo acusaban las otras mociones, y trataban de salirse de una manera más suave, o sea, como diciéndole, mira, esto es compadre hablado. Bueno, resulta que esos 5 diputados ni a esa posición light de su presidente le hicieron caso, lo que también pone en evidencia que el señor Hidalgo, el neoliberal presidente del Partido Unidad Social Cristiana, tiene una muy escasa fuerza dentro de esa fracción, que su liderazgo es bastante endeble, porque realmente es un advenedizo a esa organización política. Y eso a mí me duele. Me duele como fundador que fui del Partido Unidad Social Cristiana. Porque hay que recordar a la gente que el Partido Unidad Social Cristiana no es cierto que lo fundó solo don Rafael Ángel Calderón. El Partido Unidad Social Cristiana ya en el año 83 lo fundamos los 4 presidentes de los 4 partidos que conformaban la coalición Unidad. Y yo en ese momento representaba al Partido Unidad, al Partido Renovación Democrática, el señor Grillo a la Democracia Cristiana, el señor Tatenbach a la Unión Popular y el señor Calderón al calderonismo. Y los 4 dependimos de asambleas que votaron en favor de hacer la unidad. Todos esos hicimos la unidad. Y precisamente no fue don Rafael Ángel Calderón, esto dicho para la historia, el primero que se interesó en convertir al Partido Unidad Social Cristiana, en convertir la coalición Unidad en el Partido Unidad Social Cristiana. Es más, eso salió del seno del partido Renovación Democrática. Ahí está reseñado en mi libro, precisamente sobre este tema que se llama La Forja del Partido Unidad Social Cristiana, y cuento todo ese proceso. Pero no estamos en eso ahora. Sí, tengo que decir que como fundador de la unidad me siento hasta arrepentido de haberlo hecho. Porque no fue para eso que en aquel momento, hace 40 años, fundamos el partido. Lo fundamos para hacer un partido honesto, que conociera los fundamentos realmente éticos y cristianos de aquella organización. Pero todos se han olvidado y ahora son una pinche comparsa de este gobierno. Y es que ese voto de censura fuera un elemento muy importante. Porque lo que estaban diciéndole a don Nogui, mire, usted es un mentiroso contumaz. Usted es un mentiroso, don Nogui, usted miente. Pero más que mentir, lo más grave, además, bajo juramento. Como dije el otro día, yo no sé si don Nogui es creyente o no lo es, o si tiene alguna otra fuerza moral que lo guíe en su vida. Bueno, por esa fuerza moral, o por Dios o por lo que fuera, le pidieron, jure que usted dice la verdad. Y mintió. Y terminó diciendo que por un TikTok. Sí, claro.
le armó ese barullo a Lionel Barullo. Bueno, ustedes me van a decir, bueno, sí, pues ya eso es una barbaridad. No, pero es que el problema es este. ¿Cuál es la credibilidad que este ministro o cualquier ministro de esta administración puede tener ante la opinión pública? Si quedó demostrado clara y fehacientemente que mintió, que no se le puede creer, porque si hoy mintió por esto, mañana miente por lo otro, o más grave, ya se demostró que antes de mentir en este caso, ya había mentido anteriormente. O sea, que las caídas en la mentira de este señor son varias en la Asamblea Legislativa. Pero bueno, esta fue muy grave, gravísima. ¿Y qué sucedió? No solamente estas fracciones le dieron el perdón a Don Ogi, porque no alcanzaron los famosos 35 votos que necesitaban y se quedaron en 33. Sino que el presidente de la República, que entonces debió haber actuado y decir, no, mire, Don Ogi, que aunque a usted le faltaron esos dos votos para ser enjuiciado en la Asamblea Legislativa, porque contó con la amistad de los votos de la unidad, porque contó con los votos de los amigos del partido Nueva República, a pesar de que usted fue perdonado porque le faltaron dos votos, es que la mayoría de los diputados que estuvieron ahí, 33 versus 19, le dijeron que usted era un perjuro y un mentiroso consumado. Y como lo que necesitamos en este gobierno, que juega a ser muy ético, que juega a ser un gobierno contra la corrupción, tenemos que demostrar que no tenemos máculas que nos echen encima. Tráigame la renuncia, Don Nogui. Usted se va para su casa. Y no. El señor presidente prefirió seguir insultando a los costarricenses por otras vías. Y Don Nogui, el asesor de la fracción de la Unidad Social Cristiana, con los votos de la Unidad Social Cristiana, no alcanzó la votación necesaria para ser condenado, para tener ese voto de censura en la Asamblea Legislativa, sino que Don Nogui, el asesor de la fracción, con el voto de sus amigos, siguió sin ninguna credibilidad ya al frente, nada menos que del Ministerio de Hacienda. Eso es una vergüenza. Porque claro, resulta que los señores de la unidad dicen, y es que como son tan amigos de Don Nogui, no querían hacerle ese feo a Don Nogui. Y es que sí, hay una cosa que tenemos que tener presente: el trabajo, la plaza, el sueldito habitual de Don Nogui es el de asesor de la fracción de el partido Unidad Social Cristiana en la Asamblea Legislativa. Y cuando Don Nogui dejó de ser viceministro, por ejemplo, de Hacienda, en el tiempo oscuro y negro de doña Rocío Aguilar, que no me canso de decir que no es mi familia, Don Nogui volvió a su placita de asesor en la Asamblea Legislativa del partido Unidad Social Cristiana. Entonces, esa es otra cuotita que tiene ahí el partido Unidad entre el conjunto de nombramientos que este gobierno le ha hecho al partido Unidad. Porque no crean ustedes, el partido Unidad no solamente tiene a Don Nogui en el gobierno del señor Chávez, ni a don Erwin Macís, no, tiene una pléyade de funcionarios
y de miembros del partido gozando de embajadas. Está Heriberto Hidalgo allá en México. Está don Heriberto Hidalgo en México, jugando a caballitos. Ahí ya está el expresidente de la Liga Deportiva Alajuelense, que está gozando de los placeres de Europa desde la administración de Alvarado, pero siguió nombrado en esta. Rafael Ortiz. Don Rafael Ortiz. Está la exdefensora de los habitantes en las Naciones Unidas. Uh-huh. Y hay otro que está en América del Sur, creo que es en Bolivia, Ecuador, no recuerdo en cuál de esos países. Hay otro embajador. En fin, que la unidad está bien amarradita con lazos diplomáticos también a este gobierno. Comparsa, es lo que es el Partido Unidad, o es lo que fue una vez un partido Unidad Social Cristiana, y ahora por lo menos deberían tener el acto ético de quitarle del nombre lo de Social Cristiano, porque ni son partido, ni son social cristianos, ni siquiera son buenos costarricenses. Bueno, pero don Novi es parte de esa playa de ministros sin ninguna credibilidad que tiene este gobierno. ¿Por qué? Porque han sido encontrados en mentiras. Han sido considerados ministros que donde han dicho algo contra alguien, han mentido. Pero don Oscar, también ahí están, y me imagino que ya usted lo va a tocar, están los diputados de Nueva República, a excepción de doña Gloria Navas, que esperemos que ya se esté terminando de recuperar, donde don Fabricio, después, y es que no me canso de decirlo, después de aquel bajonazo de piso que durante la campaña le dijo don Rodrigo, que usted no es más que un simple actor, yo sí soy economista, usted es un simple actor, después del bajonazo de piso, hoy día se ha convertido en uno de los defensores de este gobierno y hace yunta a cada momento con el gobierno. Es correcto, esto lo señalaba yo en el programa pasado, de la vergonzosa actuación de don Fabricio Alvarado, después de que lo puso en ridículo. Bueno, ya después en la Asamblea Legislativa ha tenido la posibilidad de hacer su propio ridículo con sus pobres y míseras actuaciones. Pero ya se lo había adelantado en ese sentido el señor Chávez a don Fabricio que iba a hacer ese ridículo. Pero ya que estamos en estas hoy, yo no puedo dejar de tocar dos, tres temas que son muy importantes porque en todo, es decir, en esa actitud que tiene el gobierno y sus ministros, que a través de la mentira o a través de las falsas informaciones están deteriorando tremendamente el ambiente nacional y poniendo a los costarricenses a pelear unos con otros. Realmente este gobierno ha creado toda una sensación de odio, especialmente el presidente de la República, con su tono, con sus gestos, con su manera de decir, con su manera de hacer, es un creador de odios. Y creando odios, señor presidente, no se puede gobernar. Lo último que puede hacer un presidente de la República de un país democrático es crear odios. Y usted, señor presidente, es un evidente creador de odios. Llamando a las futuras generaciones allá en Guanacaste, a los estudiantes, esbirros. Pero permítame, bueno, usted, permítame ir a una pausa para poderlo escuchar sin interrumpirlo. ¿Le parece, don Oscar? Gracias. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy estamos en la segunda parte de este interesantísimo programa con don Oscar Aguilar Burgarelli, historiador y catedrático, coyotes de la misma loma, diputados del Partido Unidad Social Cristiana y Nueva República, con algunas escasas excepciones. Retornamos en breve, vamos a una pausa a la cabina central. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge.
Tenemos 2 millones de compatriotas adultos sin bachillerato. Y no se los digo como noticia, lo digo para llamar su atención especial, porque eso ya es conocido. Expuesto por el Ministerio de Educación Pública, así como por otro análisis del Ministerio de Trabajo sobre sus repercusiones en el campo laboral. 2 millones en un país de poco más de 5 millones es una barbaridad, una vergüenza para quienes por años nos hemos jactado de nuestro sistema educativo. De esa población sin bachillerato, más de 1.100.000 están trabajando. Muchos, gracias a su formación técnica, en mejores condiciones salariales que la gran mayoría, que tiene serias limitaciones para ascender en su trabajo y en su condición salarial. Esto no es por falta de presupuesto para la educación, como argumentará alguno por ahí, nada que ver, porque en el grupo de países de la OCDE somos el segundo en gasto porcentual del PIB, después solo de Noruega, pero el último en calificación de gente con bachillerato obtenido. Es decir, invertimos una muy buena suma en educación, pero el resultado es malísimo. Y eso no es de este gobierno, no, es de muchos y en los puros ojos del Consejo Superior de Educación, que es el órgano rector de toda la educación en este país. La del Ministerio, del INAH, de las universidades públicas y afines, de todo. Así que haríamos muy bien exigiendo que nos expliquen el porqué de tanta inoperancia. Me pregunto, ¿será que solo están pendientes del presupuesto universitario y las demás responsabilidades obviamente se les olvidaron? Pero que a eso hay que ponerle remedio inmediato es innegable. Aquí sí basta de hablar, hay que actuar. Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero de Lirenes, ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y la Universidad de Costa Rica. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos, Sueños y Verdades, puede adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 71-1401-57. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, Programa Horizontes, 83-41-41-42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83-41-41-42. ¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución. Tedecor Textiles. Tedecor Textiles. Una empresa 100% nacional. Te ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra y para pantalones. Tedecor Textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro 25 aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono 2280-9534 o visita nuestra página web en tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Con Telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afiliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy tenemos el gusto de compartir con don Oscar Aguilar Bulgarelli, Coyotes de la Misma Loma, diputados del Partido Unidad Social Cristiana y Nueva República con escasas excepciones. Dice, y le mandamos un saludo al profesor en Derecho Gustavo Corella Vázquez, no se justifica el discurso de odio, pero don Oscar, si el pueblo lo recibe y lo replica, es porque el pueblo es coyote de la misma loma. En 4 años no se daña el alma de un pueblo si antes no la dañaron otros. Gran programa, un abrazo. Aquí estamos escuchando, dice el licenciado Gustavo Corella Vázquez. Gracias a don Gustavo Corella Vázquez. Igualmente, por acá nos pone un mensaje Walter Rubén Hernández Juárez. Dice, qué bueno tener de centinela a don Oscar, un león que vigila y espanta a los coyotes.
el Partido Unidad Social Cristiana actual, que posiblemente tuvo y aún conserva la base de votantes más humildes con esa fracción legislativa, y el presidente del partido tiene muy poco de social y menos de cristianos. Solamente vamos a leer esos dos. Le cedo la palabra a don Oscar. Dispone usted del tiempo de la segunda parte. Adelante. Gracias, muy amables, los comentarios. Y empiezo con el comentario que hace el señor Corella, porque tiene toda la razón. El alma de este pueblo no se pudrió, por llamarlo de alguna manera, o no se descompuso, o no lo echaron a perder, o como usted quiera llamarlo, en año y medio, que es lo que lleva este gobierno. El problema viene de tiempo atrás, y sobre todo viene tiempo atrás, y le voy a decir, para mí, desde que empezaron todas las políticas neoliberales en los años 80, cuando empezó a cambiarse el rumbo de nuestra educación, y sacaron del alma del costarricense el conocimiento de nuestras tradiciones, de nuestra historia, de nuestros valores y de nuestro patrimonio, cosas que hoy todos los jóvenes costarricenses ignoran absolutamente. Y eso me obliga a hacerles a ustedes una observación. Hace poquito, días, salieron las encuestas del IDESPO, de la Universidad Nacional, y también el Latinobarómetro, donde dice cosas muy, pero muy peligrosas. Óiganme, ¿no? En Costa Rica, solo el 52% de los costarricenses apoyan la democracia. Y señores, óiganlo bien, solo el 52% de los costarricenses apoyan la democracia. Tengan presente esa cifra, porque antes era el 85-90%, ahora el 52%. Pero es que resulta que además, en el orden de edades, los ciudadanos entre los 28 y los 25 años aspiran a tener gobiernos autocráticos. Oigan qué grave. Increíble es eso. Aspiran a tener gobiernos autocráticos en un porcentaje infinitamente mayoritario. Entonces, ¿por qué esos ciudadanos han perdido la fe en la democracia? ¿Y por qué los jóvenes piensan que un gobierno autoritario sería bueno? Porque eso significa que la formación cívica, la formación ciudadana, la formación de nuestros valores, el conocimiento de lo que es la democracia, se ha perdido absolutamente. Yo pregunto, esos jóvenes de 18 a 25 años, si voy y les pregunto que si saben qué es una autocracia, ¿sabrán qué es, de qué se trata? ¿Tendrán idea? ¿Tendrán idea de lo que es verdaderamente la democracia? ¿O simplemente van al ruido de los cocos, como dicen, que es lo que entonces se está poniendo de moda? Y claro, si ven a un estúpido como Bukele en Salvador romper todos los órdenes jurídicos, constitucionales, y es cierto, meter a cuanto delincuente había en la cárcel, en la cárcel, rompiendo todos los valores también, y eso entonces lo aplaude. Y dicen, aquí necesitamos otro Bukele. Ese es el gran ejemplo. ¿Por qué? Porque en los centros educativos se replican otras estupideces, perdónenme que le diga, y creen que lo importante entonces es imponer políticas absurdas de género para que también entonces la atención moral y la formación moral de los estudiantes se desvíe. Y entonces vemos, y vamos a seguir con esto, ¿por qué? Porque en eso de crear políticas de odio, ¿qué hace el presidente de la República? Crear odios en el mundo de los estudiantes, y le dice a los estudiantes esbirros. Allá en Nicoya, los estudiantes esbirros. ¿Y qué es ser un esbirro? Es ser un individuo
al servicio pagado de alguien que tiene un poder. ¿Qué poder tienen los rectores? ¿Qué poder tiene un profesor? ¿Qué poder? ¿Cuánto les pagan a los estudiantes? Y les dice esbirros y les impide acercarse a donde él está bailando en una tarima como si fuera un fantoche de circo. Señor presidente, guarde la compostura presidencial, por amor de Dios. ¿Y qué les dice a los rectores, guardianes de privilegios? Esa es la manera de referirse un presidente a los rectores de las universidades. Pero además les dice algo muy grave. Dijo este señor en Nicoya que las universidades en Costa Rica, y especialmente la Universidad de Costa Rica, porque la tiene directamente contra la Universidad de Costa Rica, que los que estudiaban ahí solo podían aspirar a ser choferes de Uber. Esas frases son las creadoras de odio. ¿Por qué? Porque inmediatamente empiezan las réplicas a decir, eso, señor presidente, esos vagos, esto, esto, lo otro, que quiera. Señor presidente, no se vale sembrar esos gérmenes del odio con información absolutamente falsa, tan falsa como su ministro de Hacienda jura en vano en la Asamblea Legislativa. Tan falsa lo dice usted a la par de otra diputada que le hace la comparsa, como Carolina Delgado del Partido Liberación Nacional, que ya se había servido de darle espacios a los narcotraficantes cuando puso 500 mociones en la ley para perseguir a los narcotraficantes. Bueno, esa señora estaba sentada a la par del presidente en Nicoya. ¿Qué se puede esperar? Bueno, que el presidente entonces en Nicoya diga semejante sandez de que en la Universidad de Costa Rica los que estudian lo único que podrán ser es choferes de Uber. Y sabe usted, señor presidente, que el 96.5, óigalo bien, 96.5, y si no lo entiende, se lo voy a poner así, que de cada 100 estudiantes que hay en la Universidad de Costa Rica, 96 de 100, señor presidente, están trabajando, tienen trabajo. Y lo más que duran después de graduados para obtener un trabajo es un año. En el transcurso del siguiente año de graduado obtienen su trabajo. O sea que lo que usted dijo en Guanacaste es una mentira tan grande como las mentiras que van a decir sus ministros y el ministro Nogui a la Asamblea Legislativa, a los cuales los partidos comparsa como republicanos, como el Nueva República o la Unidad, se quedan callados y no los desmienten. Eso que usted dijo ahí, señor presidente, en Guanacaste, esa sí es una verdadera canallada. ¿Por qué? Porque no se vale que un presidente mienta tan desfachatadamente ante el pueblo. Trate de meterle en el alma a ese pueblo noble, guanacasteco y costarricense en general, mentiras para podrirles el alma. Eso no es posible, señor presidente. Y no es posible que usted tenga esa actitud permanente contra todo aquel que le dice basta, que es simplemente achacarle mentiras, actos que no son verdad, y sobre todo crear odios contra esas personas o crear odios contra esas actividades. ¿Por qué no dice nada, señor presidente, por ejemplo, si es que está tan preocupado, que el Consejo Nacional de Producción, este año, lleva 7 meses, oiga, señor presidente, lleva 7 meses de no
comprar arroz con programas que da alivio a pequeños y medianos productores, a los que usted tiene casi absolutamente arruinados. 7 meses sin comprarles. Ah, pero eso sí, ese mismo Consejo Nacional de Producción de su gobierno usa un modelo de precios para comprar arroz a industriales que les permite ganancias de hasta un 100%. Y esos industriales del arroz, de ese arroz que usted dijo, y que ha sido una de las grandes mentiras de su gobierno, que iba a bajar el precio. No solamente no han bajado el precio, sino que ni le compra arroz al productor nacional, se lo compra con esos beneficios, por ejemplo, a través del CNP, donde le permiten ganancias de hasta un 100% a los industriales del arroz que traen el arrocito importado. Y se han ganado más de 33 mil millones de colones. Y eso no lo digo yo. Es más, señor presidente, si quiere enterarse de lo que usted está haciendo, lo invito a que lea el semanario Universidad del 26 de julio. Acaba de salir, está fresquito. ¿Ah? A lo mejor todavía lo encuentra ahí en la esquina donde vendan los periódicos a la salida del lujoso centro donde usted vive, que no es ningún barrio de gente marginal, sino un barrio lujoso. Usted compra una residencia de muchos miles de dólares, sin decir de dónde cogió aquel dinero en efectivo todavía. Pero bueno, señor presidente, no es creando odios que se gobierna. Y por ejemplo, lo que sucedió con la señora del PAN no tiene perdón de Dios. Una vergüenza que haya declarado esta señora públicamente y bajo juramento precisamente en la Asamblea Legislativa, cómo fue perseguida, para cómo el no actuar contra la familia y contra los hijos de Leonel Baruch en un proceso que simplemente tiene como base una sacada de clavo contra el periódico. Esta señora, lo que dijo de cómo fue humillada por usted, por la vicepresidenta de la República, cómo la extorsionaron para que firmara una carta de renuncia, eso, señor presidente, es una vergüenza. Eso da vergüenza. De llegar a casa de esta señora y entrar y obteniéndose que es médico, la vicepresidenta fuera a ver qué medicinas tomaba. Una falta de respeto inmensa. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se les ocurre faltarle el respeto de esa manera a una persona? Pero bueno, eso sucede en su gobierno, que interviene para que un problema familiar de Leonel Baruch se convierta en un problema público. ¿Y qué decimos de una ministra de Educación que también atenta contra los estudiantes? Lamentablemente ya veo que el tiempo se me está acabando. Sí, pero nos queda un minuto nos queda. Lo de la ministra de Educación es verdaderamente vergonzoso lo que está sucediendo con los estudiantes, con las pruebas, y todo el mundo pide su renuncia por incompetente y mentirosa, las dos cosas. Entonces sí, todos son coyotes de la misma loma. ¿Por qué? Porque aúllan a base de mentiras, y eso no se vale, querido don Edgar. Nos dice aquí unos trabajadores del MAC, dice, solamente para recordarle a don Oscar que también el ministro de Agricultura, Víctor Carvajal, nombró a su novia, que es periodista de profesión, como directora de calidad agrícola. ¿Sabrá algo de calidad agrícola? Bueno, eso... y para terminar, un detalle, don Edgar, nada más. Sí. Este gobierno ha roto un récord verdaderamente espeluznante. El presidente acumula 19 investigaciones en la fiscalía, 19, y el gabinete más de 50 expedientes en la fiscalía. Eso nunca, pero nunca se ha visto.
Es decir, yo puedo reunir a los gobiernos, a los 4 o 5 últimos gobiernos, y entre todos no suman las acusaciones ante la fiscalía que tiene este gobierno en 15 meses. Muy bien, don Oscar, por lo visto se están rompiendo algunos récords en este gobierno y no necesariamente los mejores. Don Oscar Aguilar Bulgarelli, gracias por haber estado con nosotros acá en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, con este tema tan importante que nos preocupa y debe de ocuparnos a todos, como es la gestión desde el Poder Ejecutivo. Y el título de este programa, Coyotes de la Misma Loma, este programa, don Oscar, y todos los vamos a compartir nosotros en la red social. Gracias, don Oscar. Bueno, a ustedes, amigos y amigas, este programa estará en unos 40 minutos en el Facebook de Programa Radial Horizontes y en nuestro canal de YouTube, Programa Horizontes. Feliz fin de semana para todos, pásela bien, bendiciones. Con Telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio, cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias, cuando estás muy mal. Afiliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Tedecor Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. Tedecor Textiles. Somos importadores directos, empresa 100% nacional. Tedecor Textiles. Celebramos nuestro 25 aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos super especiales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al 2280-9534 o visita nuestra página web tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional, somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica.